Muy buenas tardes, estimado auditorio. Buenas tardes, compañeros diputados. Buenas tardes, mesa directiva. Antes que nada, quiero dar las gracias a mi fracción parlamentaria por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Con su venia, señor presidente. Quiero felicitar al Estado de Quintana Roo. Un 8 de octubre de 1974, Quintana Roo se estrena como Estado Libre Soberano. Somos un Estado líder en turismo, con millones de turistas al año. Hoy, los quintanarroenses debemos sentirnos orgullosos del trabajo de nuestros antecesores, porque gracias a su esfuerzo y dedicación, Quintana Roo se ha transformado en un Estado próspero, de oportunidades y con una población que mira hacia el futuro, sin olvidar las tradiciones del pasado. Sin embargo, a pesar de que en estos 45 años de vida del Estado de Quintana Roo, en donde se han realizado múltiples avances en diferentes materias, hoy no es suficiente. Durante sexenios hemos padecido una inadecuada administración pública, lo cual ha generado falta de empleo, el abandono social y la falta de confianza de los quintanarroenses a nuestras autoridades. Es por lo anterior, utilizando esta máxima tribuna y en el marco de la celebración de los 45 años de historia dentro del Estado de Quintana Roo, quiero decir que queremos un Quintana Roo diferente. Queremos un Quintana Roo donde nuestras familias salgan a la calle sin miedo. Queremos un Quintana Roo donde nuestros jóvenes tengan empleo y oportunidades. Queremos un Quintana Roo en donde se respete a los pueblos originarios, donde su voz realmente sea escuchada y no solamente en discursos políticos. Queremos un Quintana Roo en paz, seguro, próspero, con equidad de género y con una economía sólida, con oportunidades para todos. Es por eso que hoy, 8 de octubre, aniversario de Quintana Roo, exhorto a las diferentes autoridades de los poderes del Estado a que cerremos filas para trabajar por Quintana Roo. Que nos olvidemos de colores partidarios, intereses personales, que nuestra única bandera sea buscar siempre el bienestar de Quintana Roo y de su gente. Exhorto también al pueblo de Quintana Roo que siga trabajando honradamente día con día para ir construyendo el Quintana Roo que soñamos y que merecemos todos. Y que nunca se nos olvide que el mayor activo que tiene un Estado es su gente. Por lo tanto, sigamos con ahínco construyendo el Quintana Roo de nuestros sueños, porque estoy seguro que con trabajo y dedicación tendremos un Quintana Roo próspero y en paz. Muchas gracias.